Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y bueno, el día de hoy en esta bonita mañana e inicio de semana estamos transmitiendo completamente en vivo desde Olas Altas. ¿Cómo están ustedes? Ya casi es Navidad, híjole, qué rápido se nos está yendo este diciembre y bueno, ya casi se nos acaba este 2020. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto saludarlos. Y bueno, iniciando con la información del clima, estamos a 21 grados centígrados ahorita actualmente. La máxima que se prevé para este día, lunes 21 de diciembre, es de 23 grados. Y bueno, la mínima ya la estuvimos registrando, que fue de 14 grados. De hecho, amaneció así, con esa temperatura. Entonces, pues bueno, amerita, ¿no?, el traer un suétercito, algo ligero, ¿no?, para cubrirte al menos en las primeras horas del día por la mañana, porque pues mientras avance y transcurran las horas, perdón, pues sí, el clima va a aumentar un poquito, bueno, más bien la temperatura, no el clima, pero va a estar súper bien, súper a gusto, súper agradable, y esto por el frente frío. Y que ya salió, ojo, con esta información que más adelante se las voy a llevar, pero más a detalle. No me pude ahorita contactar con Hugo Nordal, quien es el que nos brinda la información del clima, al menos aquí en la zona sur, ¿no? Pero pues, amigos, esta semana pinta para que haga frío a partir de mañana. Así que estamos esperando. Yo ya les llevaba la información de que a partir de este lunes pues iba a comenzar a bajar la temperatura, pero bueno, ya es a partir del día de mañana martes, ya con el ingreso del nuevo frente frío, que ya va a estar extendido sobre el norte y noroeste del país. Y ya ahí nos dijeron que Durango va a tener hasta menos 15 grados centígrados. Así que si en Durango va a ser frío, aquí también, amigos, obviamente allá más, aquí como que moderado, pero pues la temperatura va a bajar y a ponernos un suétercito. Más adelante les voy a llevar más a detalle esta información. Aquí también mucho frío, siento las manos como las pompas de pingüino. Buenos días, saludos desde Anaheim, California. Antonio Vargas, qué bonita imagen de mi Mazatlán. ¿Cómo están ustedes? Dice, qué rico el clima aquí en Chicago. Están nevando. Híjole. Bueno, me imagino, ¿no? Así todos. Bueno, si te gusta el frío, me imagino que pues te está gustando. Pero ahí con ese emoji que nos pusiste de la persona que se está haciendo, agarrando así la cara como de que, ay, no puede ser. En forma de sarcasmo, me imagino que el frío pues sí está canijo. Saludos a Mari Ramos, dice, desde Riverside, California. Tengo 22 grados en Mazatlán en estos momentos. Mira, lo que pasa es que aquí en el centro tenemos, no recuerdo exactamente cómo se llama la palabra, híjole, se me acaba de ir, amigos, pero de hecho hay cuatro en Mazatlán, divididas por unas zonas estratégicas. Aquí hay una en el centro que mide la temperatura, aparte de, pues, de esta zona que tenemos donde nosotros nos dirigimos a sacar la información del clima, que es con Hugo Nordal. Entonces, aparte de esa zona, hay cuatro divididas en Mazatlán que toman pues ahora sí que la temperatura, y ahorita lo que está registrando es de 21 grados centígrados, al menos aquí en el centro. Me imagino que ha de estar cambiando o variando la temperatura de acuerdo a la zona en la que pues estés ahorita. ¿De dónde nos estás saludando tú? Fer García, saludos a Remy Toteros. A ver, por acá tenía otros más saludos. Saludos a mi niña Ani de Los Mochis. Le encanta visitar Mazatlán. Buenos días, reportera más guapa de Mazatlán, ¿verdad que sí? Ajá. Pues no sé, pero hay muchísimas también, A todas mis compañeras que les mando un saludo, guapas, muy muy guapas. Aquí todas las sinaloenses, todas las mazatlecas somos guapas. ¿Cómo están ustedes? Oigan, ¿qué
Fer García, saludos a reporteros asociados, saludos a Redacción Informativa. De hecho, vi tu comentario, Fer, también en la transmisión que estaban haciendo mis compañeras Carelia y Karina en Redacción Informativa, que también les mando un saludote y un abrazo, a ver si me las encuentro ahorita. Creo que andan por el centro y a mí también me va a tocar trabajar por este lado, entonces a ver si nos encontramos. Hermoso Mazatlán, saludos Rosina, Rafa Gugles, hola, ¿cómo están? Ay, Anastasio Nava, yo pensé que nos estabas hablando de aquí de Mazatlán, por eso di mi explicación, esa tan larga que di, sobre que hay cuatro aquí diferentes puntos donde se registra la temperatura, porque como yo acá puse en la descripción 21 grados centígrados y ustedes nos pusieron acá, tenemos 22, dije a lo mejor, pues ahí... depende de la zona en la que estén, quizás allá esté los grados un poquito más arriba, pero pues estamos acá en el lado de la playa, obviamente la sensación térmica hace que se sienta un poquito menos la temperatura, que haga un poquito más de frío, y más si estamos en la sombra, ¿no? Porque ahorita sí se siente como que rico el solecito, ahorita me voy a acercar para el solecito. Hay poco turismo. Bueno, mira, es lunes, pero es lunes que inicia la semana de Navidad, ¿no? Toda esta semana, la semana de Navidad, pues al menos aquí sí estamos viendo un poquito de turismo, pero créanme que donde se ve más el turismo es allá en las letras de Mazatlán por Valentinos, porque siempre que hacemos la transmisión los primeros días de la semana o hay turismo que ya se está yendo, o turismo que ya viene bajándose con las maletas de estos carros, ¿no? Y vienen a registrarse en los hoteles. Pero pues esperemos, ¿no? Que no sé qué vaya a pasar, si vaya a haber turismo o no en estos días de Navidad. Me imagino que sí, hay mucha gente que viene. Lo que sí nos está viendo son paisanos. De hecho, pues se esperaba que vinieran para estas fechas decembrinas, para estas fiestas navideñas. Vamos a ver qué tal, también estaremos hablando ahí con el dirigente de Ángeles Verdes, que son una agrupación que se dedican pues a cuidar a las personas que viajan por carretera. Y bueno, amigos, como les decía, ahorita estamos a 21 grados centígrados. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde Olas Altas, muy muy bonito ahorita, y el clima muy agradable. A partir de mañana se espera con la llegada de... Bueno, ya está el frente frío, pero pues con su llegada se espera que a partir de mañana, martes, las temperaturas bajen considerablemente en el norte y noroeste de nuestro país. Así que, pues obviamente, al estar en el noroeste nos va a estar afectando el frente frío. Les deseo lo mejor, que tengan un excelente día y bueno... Nos vemos en una transmisión más para darles muchísima información solo aquí en su portal Sinaloa en Línea.